Bueno, tengo que presentarme, soy Miguel Beato, médico, bioquímico y director del Centro de Regulación Genómica en Barcelona. Yo, como Mariano Barbacid, me he pasado casi toda mi vida fuera de España, trabajando en Alemania, también en la investigación sobre el cáncer y la biología molecular. Pero al final de los años 90 pensé que las cosas estaban cambiando en España y que era posible hacer centros de investigación de alto nivel, y realmente después de varios intentos fallidos en Barcelona se ofreció la posibilidad de hacer realmente algo diferente, que es este Centro de Regulación Genómica, una fundación privada con fondos públicos que ha conseguido unos niveles de internacionalización de la plantilla y de calidad científica que parecían imposibles hace 20 años. Y creo que desde esta perspectiva, cuando Tony Cuzarides me mencionó ya hace casi 3 años, ¿no?, los primeros intentos de crear algo como la Fundación Cancer Research UK o la Charity Cancer Research UK en España, me pareció fantástico y estuve siempre disponible para ayudar en lo posible. Y os explico un poco por qué esta situación. El CRG recluta internacionalmente investigadores de todo el mundo y de momento, de los 30 grupos que tenemos, son el 62% son extranjeros. Pero para eso les tienes que ofrecer un paquete de posibilidades de trabajo muy competitivo, para que paguen personal, para que tengan buen equipo, para que tengan dinero para trabajar. Y eso, estás en competencia con centros fantásticos que hay en Inglaterra, que hay en Alemania, que hay en Suiza. Ofreces una buena posibilidad de trabajo o la gente se va a otro sitio donde tiene mejores posibilidades de trabajar. Esto lo hemos conseguido con una financiación relativamente modesta pública y con muy poca participación de fondos privados. En parte la Caixa y la Fundación Martín Novotín nos ayudan un poco, pero la crisis económica y el incremento del coste de la investigación científica, que está haciendo cada vez más cara, porque tenemos unas tecnologías potentísimas, pero muy caras, que utilizarlas para investigar las causas del cáncer y la genómica del cáncer, la epigenómica del cáncer, es muchísimo más caro, hace que no podamos mantener ese nivel, que no podamos seguir siendo atractivos para los mejores científicos, a no ser que consigamos apoyo privado más fuerte. Yo creo que esto es un ejemplo de un centro como habrá muchos más, y confío en el futuro en España. Y por eso esta vía de conseguir que la sociedad se implique y asuma responsabilidad directa sobre el apoyo a la investigación básica, que es realmente donde surgen los paradigmas que cambian la visión de cómo entendemos la enfermedad y permiten desarrollar nuevos medicamentos, me parece tan esencial que realmente cualquier esfuerzo para conseguirlo me parece justificado, y lo que está haciendo Tony y los demás que ayudamos es solo un primer paso que confío llegue a adquirir por lo menos un tamaño parecido a lo que hace Cancer Research UK en Inglaterra. Si eso ocurre, recordaremos este día como un día memorable en la lucha contra el cáncer en España. Gracias.